Bueno, perdonad. Vamos a empezar la charla de entender la reactividad. Así que todo es tuyo. Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. O gracias a la otra charla porque estén llenas y no había otra navajista. Así que vamos a hablar un poquito de la reactividad, ¿vale? Mi nombre es José Manuel, pero bueno, casi todo el mundo me conoce por SEMA, ¿vale? Lo primero de todo, soy cordobés, así que lo de la S del final me lo voy a comer toda. Si veis que se empieza a hacer complicado el entenderme, avisarme y la intento pronunciar, ¿vale? Bien, actualmente hago cosillas de arquitectura en JavaScript en la compañía de GFT. Y luego también, pues igual que hoy, doy también charlas por otro evento de MonJSD, Codemotion, etcétera, ¿vale? Por si alguien puede que le suene también mi careto. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver una introducción y unos ejemplos que van a ser atípicos a lo que casi cualquier tutorial de internet podría encontrar o os podría decir, ¿vale? Vamos a ver luego un poquito lo que son los observables, ya entrando un poquito más en materia. Y otras estructuras parecidas a los observables que nos van a ayudar, ¿vale? Y unos ejemplos. No vamos a entrar mucho en operadores, pero luego ya veremos el porqué. ¿Quién a día de hoy se dedica a hacer cosas con reactividad o trabaja con ella de una manera u otra? ¿Vale? Poquita gente. Los demás es porque no trabajáis, porque en otro lenguaje o porque no os ha preocupado. Podéis hablar sin miedo, ¿eh? Que no. Vale, era un poquito por conocer la gente que se había pegado con ello. Hay mucha gente que dice que a lo mejor tiene solamente como 3, 4 años, por ahí, que es cuando más se empezó a conocer, sobre todo a raíz de que Angular lo pusiera un poquito más de moda, pero realmente lleva casi 8 o 10 años con nosotros, ¿vale? Lo que pasa que de forma muy, muy desconocida. ¿Vale? Se le conoce también como RX de manera abreviada, ese es su logotipo. Y eso de la complejidad que dicen de la reactividad, de que eso no se entiende y tal, vamos a ver un poco el porqué. Si cogemos en el eje de la X, el tiempo, si cogemos en el eje de la Y, lo que serían, pues, particularizando en JavaScript, aunque pueda ser extrapolable a otros lenguajes, y vemos habilidades que pueden ser de las más complejas, o según la gente, a nivel general, suelen decir que son las más complejas, ¿cuál sería la curva de aprendizaje? Pues sería esta, ¿vale? O sea, es bastante dura. Entonces, vamos a ver un poquillo el porqué o tratar de hacer más suave esa entrada, porque lo que suele hacer mucha gente es intentar entrar directamente de esa manera. Entonces, el problema, echarle fotos sin problema, ¿eh? No, digo que viste con el móvil, me espero si queréis. Entonces, el problema que tiene eso es que la gente intenta entrar de una manera muy brusca en esa curva, ¿vale? Entonces, vamos un poco a desmitificar ese abismo más que curva, ¿vale? Entonces, lo que decía, vamos a ver una aproximación que es un poco atípica de la reactividad. Parte de esa complejidad viene dada porque mezcla conceptos que ya per se, cada uno de ellos, son complejos de entender, como la programación funcional o los patrones del observer y el iterator. De las acepciones más comúnmente conocidas puede ser eso, que la programación reactiva es un paradigma que sirve para trabajar con datos o con flujos asíncronos, ¿vale? Es muy pequeñita, son 10-12 palabras, pero son muchos conceptos los que tiene dentro, ¿vale? Son asíncronos, porque no sabemos cuándo van a llegar, no tenemos forma de saber en qué momento se reciben o entran en el sistema, flujos de datos, ¿vale? Y luego queremos trabajar con ellos. Entonces, trabajar con ellos de manera síncrona todos esos datos que nos van a ir llegando. Entonces, ese paradigma lo tenemos presente en muchos lenguajes, gracias a implementaciones, como podéis ver, incluso en PHP, que es de las que más me sorprendió cuando en su momento empecé a mirarlo, ¿vale? Tenéis también en Unity, en Go, etc. ¿Vale? Bien, luego tenéis su página de RTX, donde está toda la información, por si queréis profundizar, queréis ver si algún lenguaje más en concreto está, o toda la información asociada a la reactividad. Bueno. Entonces, vamos a empezar un poquito ya metiendo más en materia. Atención, que es complejo, ¿eh? ¿Vale? ¿Lo tenemos? Bien. Si yo, ahora que no está lloviendo, quisiera tener dos cubetas para controlar un poco lo que ha llovido en dos recipientes, podríamos hacer esa ecuación, ¿no? ¿Sí? ¿Es la siesta o es que estáis todavía? Vale. Entonces, venga, voy a calcular cuánto tengo de capacidad o de que ha llovido de manera total. Vale. ¿Cómo voy a hacer eso? Sé que esas variables, o sea, que esos recipientes pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, que llueva más, llueva menos, alguien que eche agua, alguien que quite agua, etcétera. Eso es un valor que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Ahí ya tenemos valores
y que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Ahí ya empezamos a ver la relación de los conceptos que nombrábamos al principio. Y todo ello van a ser observables. Sí, esos valores son observables porque queremos ver en cada instante cuánto es. Entonces, si yo tengo que A es 1 y B es 3, si yo quisiera calcular el total, sería C más B y sería 4. Bien, ¿no? Sencillito. Bien. Si ahora A vale 3 y yo vuelvo a hacer lo mismo, ¿cuánto valdría C? ¿4 por ahí? ¿6? ¿Undefined? No, pero si yo ahora mismo imprimo C, ¿qué valor va a sacar por pantalla? Por ahí 6, por ahí 4. 7. Vale. ¿Cuánto dicen 4? ¿Cuánto dicen 7? ¿8? Vale. Son 4, ¿vale? ¿Y los que ha dicho 4? Sí. ¿Vale? Porque realmente es 4, ¿vale? Ahora vamos a ver el porqué. Realmente sale 4 porque nosotros no estamos preparando a esa ecuación o a ese algoritmo, llamémosle como queramos, no lo estamos preparando para que sea reactivo. Vale. Entonces vamos a ver cómo podríamos llegar a hacerlo. ¿Cuál es un ejemplo muy típico de esa reactividad? El Excel. ¿Quién no ha trabajado alguna vez con Excel? Casi nadie, ¿no? Aunque sea para una cuenta tonta. Vale. Pues si nosotros tenemos un recipiente que tiene 1 litro, otro que tiene 3, si ahí sacamos la suma, evidentemente daría 4. Venga. Vale. Pero si yo ahora cojo y cambio un valor, sin tocar nada más, el total se va a actualizar. ¿Por qué? Porque, digamos, la forma en la que trabaja Excel es como de una manera reactiva, ¿vale? Entonces, es un poquito la analogía para que veáis o entendáis qué es lo que queremos tener o qué es lo que queremos modelar. ¿Vale? Entonces, si tenemos A y tenemos B, es básicamente un poco repetir lo mismo. Lo que queremos conseguir es eso, que cuando se añadan, que siempre sea de manera reactiva. Que venga el valor que venga, yo siempre voy a tener actualizado el último valor. Va a reaccionar a esos cambios de valores de A y B. Entonces, si aquí, cuando cambia y llega otro, automáticamente siempre voy a estar notificado o me van a decir que ha cambiado algo o la acción que queramos modelar. ¿Vale? Bien. Entramos ya en la parte de la sincronía, como decíamos, flujo de datos asíncronos que van a llegar a lo largo del tiempo. ¿Cuántas maneras conocéis de los que se han dejado escribir de controlar la sincronía? Vale. Pues vamos a empezar con una de ellas. ¿Vale? ¿Dónde? ¿El ratón? Que no se ve. Perdona un segundo, a ver si consigo sacarlo por ahí. Vale, primer problema de la sincronía. Si yo tengo una clase a la que yo le puedo setear métodos, yo, si esos métodos tardan 3 o tardan 10 segundos, no tengo forma de controlarlo correctamente en cuanto a sincronía se refiere. Yo me voy a quedar pinchado ahí en esa línea hasta que el método termine de hacer lo que tenga que hacer y vuelva. ¿Sí? Más o menos lo veis. Lo que, por ejemplo, comentaba ahí el compañero, una de las formas, el callback, que sería de lo más primitivo que pudo aparecer. Tengo la misma implementación, pero como le paso un callback, yo le digo, cuando termines, ejecuta lo que tengáis. El resultado de lo que haya hecho, sea error, sea bien, sea mal, es una forma de modelarlo para un ejemplo, ¿vale? No entendáis que eso es la verdad pura, ¿vale? Entonces, simplemente para modelar esa sincronía de esa manera, ¿vale? Incluso tengo aquí, digamos, esa sería la forma de TypeScript para verlo un poquito a más alto nivel, pero tengo aquí este ejemplo que podríamos ver un poco cómo realmente funcionaría. Y lo cambiamos aquí. Ahora, vale. Ahora le doy un poquito ahí. Vale. Entonces, si yo quiero hacer aquí un persona sync, por ejemplo, un set age, ¿vale? Aquí, 19, que lo acabo de cumplir. ¿Vale? Saldría primero la línea y luego cuando ya termina, saldría el he terminado, ¿veis?
pero en ningún momento me está bloqueando, ¿vale? Entonces, ese es un poco ese comportamiento que queremos llegar a obtener. Yo ejecuto algo, me despreocupo, y cuando realmente ocurra un cambio, cuando ocurre algo, a mí me notifica de que ha llegado ese valor, ¿vale? Entonces, deberíamos intentar, como podemos modelar esa sincronía de varias maneras, vamos a intentar modelar estandarizando qué es lo que podríamos necesitar para todas las posibles situaciones o escenarios de asincronía, ¿vale? ¿Qué necesitaríamos? Un callback, como habíamos dicho, o lo parecido a un callback, para gestionar cuando me llega un dato, cuando me llega un evento. Quiero también otro callback, si en caso de que se haya producido un error, quiero ser notificado, pero de una manera distinta al flujo normal de que ha llegado un evento. Y por último, lo que queremos es que si ha terminado algo, porque ya no hay que hacer nada más, porque sea el motivo que sea, quiero también estar notificado de eso, de una manera distinta al error y al dato. Vale. Entonces, podríamos hacer una primera aproximación con esa estructura, ¿vale? Donde yo le paso el data, que va a ser la función que se va a ejecutar cuando llega un dato, un evento, el error y el completado, ¿vale? ¿Alguien que no lo vea? O sea, pregunta sin problema, ¿eh? Digo, por si venís de otro lenguaje o algo, pero bueno, más o menos he intentado simplificar todo lo posible, ¿vale? Entonces devolvemos un objeto que tiene esos tres métodos. Vamos a ver eso en funcionamiento, ¿cómo sería? ¿Vale? Tengo un array. No sé. Ah, joder. Tengo ahí un array de 5 valores que voy a coger y lo voy a pintar por pantalla, ¿vale? Voy a decir, estoy empezando, pinto y termino. Ese pinto va a ser síncrono porque va a ser una ejecución que no se delega, que no tiene nada que ver asíncrono, pero para que veáis que también se puede manejar de esa manera. Si yo ejecuto ese ejemplo, ¿vale? Me pinta los cinco números, bueno, me pone primero el starting, me pinta los 5 números y el terminado, ¿vale? Bueno, ¿sí? Situación controlada. Si yo quisiera también gestionar esa sincronía dentro de la página, si yo ahora pulso aquí un clic, me genera el evento, me va generando evento, ¿vale? Este ya sí es asíncrono, porque no sé cuándo voy a hacer el clic siguiente cuando se va a generar el evento, ¿vale? Podemos también tener lo que sería una petición, un fetch, un request, un HTTP, donde yo le voy a decir si la petición ha ido bien, dame los datos de a lo que he llamado, pero aquí ya introduce una nueva variable, digamos la situación de error, la condición de error, que si falla la petición, sea por el motivo que sea, también quiero estar informado. Eso sí, puede que estéis todos mal acostumbrados a hacerla, ¿vale? Pero tenemos una situación más, que sería, si yo estoy leyendo un fichero o bien descargando un fichero, ¿qué quiero hacer? Pues que a lo mejor a cada trama o a cada línea de fichero que voy leyendo quiero hacer algo. O bien porque delego en alguien una ejecución, o porque le paso la línea que he leído, o quiero actualizar en pantalla el porcentaje del progreso. Y una vez que ha terminado todo, si no ha habido error, evidentemente, quiero informar de que ya se ha terminado esa lectura. Entonces, eso. Bueno, el fichero que se lee aquí sería ese, esa línea. Y entonces la ejecución sería el 02 y el 04. ¡Ey! ¿Lo tengo aquí? ¿Perdón? Sí. Vale, ahí está. Tras prisa, muchas gracias. Vale, entonces eso, va leyendo línea a línea, que puede ser el procesamiento tan simple como pintarlo por pantalla, y luego ya simplemente que ha terminado el procesamiento del fichero o el procesamiento de la descarga, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, joder. Vale, el primer evento que hemos visto, ¿vale? El clic, lo más simple. Pues eso ya hemos visto cómo controlarlo, ¿vale? Y eso y las situaciones que hemos visto parecidas a eso con los distintos del error y el callback cuando se ha terminado la ejecución completa. Vale, en Navidad, la lotería, ¿vale?
¿Cómo realmente ahí veis reactividad vosotros? ¿Intuís por dónde puede ir? Para ver ya un escenario un poco más real que si se podría modelar. ¿Vale? Ahí tenemos el hecho observable. Ahí tenemos la sincronía, porque depende de lo rápido que le dé al pirulo, saldrán más datos o menos datos. Ahí está el valor observado. Ese es el flujo por el que nos van a venir los datos. Y ahí está toda España mirando a ver si la toca o no la toca. ¿Vale? Entonces, si por lo que sea la bolita se cae fuera, eso entraría por la parte del error. Si por lo que sea ya ha terminado toda la lotería, eso sería el evento de que ya se ha terminado y entraría por el tercer parámetro, ¿vale? Para que vaya viendo un poquito, poco a poco, cómo se va necesitando los tres parámetros que le pasamos. Otro ejemplo, ¿vale? El gatito acá, el de allí, es el observable. La gente que está aquí, los observadores, ¿vale? No soy tan cruel. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el león? Decir que estoy aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese hecho llega hasta los observadores. Y dice, uy, ha dicho tal. ¿Vale? Entonces, esa manera de trabajar, ese flujo de más, ¿cómo sería ya en código? Vamos a ver. Vale. Tenemos una estructura que sería el notifier, que es el nombre que yo le he dado, que si lo vemos aquí sería la misma lo que hemos visto en la slide anterior, ¿vale? Tenemos cuando llega el dato, cuando llega el error y cuando termina. Vamos a pasar otra vez por todos los ejemplos anteriores encajando con esta estructura para ver cómo realmente funcionaría y reaccionaría nuestro ejemplo. Si yo tengo aquí el ejemplo del array, le digo, ¿qué ocurre? ¿O qué quiero hacer cuando me llega un dato? ¿Qué hago cuando me llega un error? ¿Y qué hago cuando termino? ¿Vale? Le paso aquí a mi estructura esas tres funciones y empiezo a iterar. Entonces, por cada elemento del array, yo le voy pasando, o sea, le hago que ejecute la función de el onData, que va a ser simplemente pintar por pantalla. Y una vez, como esto es síncrono, recordad que habíamos dicho que este era el único ejemplo síncrono, cuando termina de aquí ya pasa a la siguiente línea y ya se ejecuta el del final, el del terminado. Vale. Dato, 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 determinado. ¿Sí? Cara muy seria. Vamos a complicarlo un poquito. Vamos a ver ahora el de los clics. Tenemos aquí la misma estructura. Tenemos aquí el callback que quiero hacer por cada clic que yo hago. Y aquí paso solamente el primero, porque era el más sencillito que habíamos visto. ¿Por qué? Porque nunca me voy a equivocar en hacer un clic. Si hago un clic, lo he hecho. O sea, no puede ocurrir un error. Y luego, el del completado tampoco, porque ¿quién me dice a mí que yo ya he completado la ejecución de clic? Yo siempre puedo seguir dando un clic más al elemento, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no siempre estamos obligados a implementar, digamos, las tres partes que tiene, vamos a llamarle ahora la estructura esta que tiene aquí. Lo mismo ahora con la petición con una petición HTTP. Yo hago aquí la petición y lo que digo es, cuando el dato va bien, ejecuto esto, cuando el dato va mal, ejecuto esto. Se lo paso, no tengo ni por qué pasárselo como un null, ¿vale? Sino que simplemente de esa manera ya lo haría. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? La podéis parar sin problema, ¿eh? Vale. Y vamos a ver el último ejemplo, cómo quedaría con esta versión del notifier que le hemos llamado aquí en el ejemplo. ¿Vale? Los tres callbacks, que en este caso son tres funciones que van a ser para ejecutar lo que yo quiero hacer, cuando llega el dato, cuando se produce el error o cuando se termina. Se los paso aquí a mi estructura y ya hago la lectura del fichero. A cada línea que yo voy leyendo, pues hago la ejecución de la función cuando ha ido bien con el data. Cuando se produce el error, lanzo el error. Y cuando he terminado, digo que he terminado. ¿Vale? Entonces, línea, 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 y he terminado. Lo mismo podría ser con una descarga, con el proceso de progreso. Entonces, para que veáis que simplemente la estructura se queda como esperando a que le llegue un dato, y entonces cuando le llega ese dato, ¿ha ido bien?
Vale, te hago lo del data. ¿Qué ha ido mal? Ejecuto lo del error y si ha terminado, porque me has dicho que he terminado o que termine, ejecuto el del final. ¿Vale? Sí, ya volvemos aquí. Vale, como veis, son todos flujos. Una descarga, el leer un fichero, incluso los clics que hacemos en pantalla, todo eso son flujos de datos de un tipo o de otro, pero al fin y al cabo son flujos. Los observables, que vamos ya a mutar el nombre que le hemos dado de notifier, le vamos a llamar ya observables, que es como realmente van a ser. Son funciones. Entonces, como funciones, no se van a ejecutar hasta que realmente se llamen. ¿Sí? Hasta ahí, obvio, ¿no? Pero eso va a implicar que los observables son lazy. ¿Vale? Entonces, no se ejecutan hasta que realmente nosotros los invoquemos. Ahora veremos las implicaciones que tiene eso. Formas de crearlo, ¿vale? Esas son ya de la propia librería, pero antes de irnos directamente a la librería, vamos a seguir trabajando con algún ejemplillo como los que hemos hecho ahora. Que es realmente donde está la chicha y donde se ve que cómo funciona esto. ¿Vale? Ahora, tenemos aquí el observer, ya no lo llamamos notifier, ni watcher, ni nada, sino simplemente observer. Ah, uy. Perdona. Vale, pues el observer, veis que se parece muy mucho, que es prácticamente lo que teníamos antes, ¿vale? Las tres partes diferenciadas. Ahora le metí aquí muchos espacios para irlo viendo poco a poco, ¿vale? Ahora yo voy a llamar a un objeto que me voy a crear observable, donde le digo que tiene un subscribe, porque realmente lo que hacemos nosotros es suscribirnos a esa fuente de datos o a esa fuente de datos asíncronos, a ese flujo. Y aquí lo que está haciendo es que nuestro león emite estos tres gruñidos, que los modelamos de esa manera, ¿vale? Hacemos un for each y lo que hacemos es enviarlo. Y esos son los que le llegaban, como he visto en el ejemplo, a los tíos que estaban viendo. Y cuando termina, se hace el onname porque ya el león se pira. Vale. Seguimos bajando. Y lo único que hacemos es simplemente, oye, notifícame de cuando el león hable. Bueno, hable, cariñosamente hable. Vale, entonces, si lo ejecutamos, ahí vemos que gracias a la suscripción del observer hacia el observable, cada vez que se emite uno de estos, se reacciona con el onData. ¿Vale? Va viendo cómo la estructura ahora nos ayuda a suscribirnos y a ejecutar lo que queramos ejecutar en función de lo que nos llega. ¿Se va viendo más o menos? ¿Sí, no? Podría decir que no sin problema, ¿eh? Vale. ¿Y qué pasa? Ahí en el coche había como 6 o 7 tíos subidos mirando al león, ¿no? ¿Quién nos impide a nosotros que no tengamos más de un observable observando? Otra cosa es que sea más correcto, sea menos correcto, pero para el ejemplo vamos a modelar a dos personas mirando. ¿Vale? Tenemos el server 1 con OBS1 y el server 2 con OBS2. Tenemos la misma función, o sea, el mismo objeto con una propiedad subscribe. Y aquí las dos suscripciones. Si ahora nosotros ejecutamos eso, vemos lo que dice uno y lo que dice otro. Que luego cada uno podrá hacer con eso, con el cuerpo de la función, podrá hacer lo que quiera. Como si uno dice, el león ha dicho tal, y el otro, yo que sé, incrementa un contador, ¿vale? O sea, distintas partes de nuestra aplicación pueden estar suscritas a observando una sola fuente de un solo stream y actuar de manera distinta. Entonces, tenemos aquí también el server, que es exactamente lo mismo. Pero ahora, como hemos dicho que es una función, vamos nosotros a crear una función para devolver, al fin y al cabo, el mismo objeto, ¿vale? Pero creando una función, que la vamos a llamar createObservable en un alarde de originalidad. Entonces, ahora aquí, en vez de devolver directamente el objeto, lo que estamos haciendo es crear una función para ello, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que hago? Pues llamar al método subscribe del león, ¿vale? Que es este método subscribe que tenemos aquí, ¿vale? De ahí, ¿y por qué? Ahora lo veremos. No es porque yo quiera, ¿eh? No, perdona.
¿Vale? El funcionamiento es el mismo. Simplemente lo único que hemos hecho ha sido envolverlo en una función, porque ahora veremos qué es lo que ocurre cuando yo quiero encadenar cosas. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente eso, el mismo ejemplo anterior. Pero, ¿qué pasa si yo solamente quiero escuchar, pues yo qué sé, cuando el león los impares, o solamente los pares, o solamente los que sean una longitud determinada? Yo podría operar sobre eso, porque si me llega un valor en mi función, ¿quién me prohíbe o quién me impide que yo pueda trabajar sobre ese dato? ¿Sí o no? Lo que pasa es que en vez de que esa complejidad quede en cuando me llega el dato, porque yo, si me llega a mí el dato en esa función que nosotros le pasamos, lo que quiero es ya operar con el dato. No quiero a lo mejor hacer un procesamiento adicional. Entonces, para ello, hay una cosilla que podemos meter aquí, que va a ser, ¿vale? Por ejemplo, un filtro. ¿Para qué? Solamente los que tengan una longitud determinada. Creo el observable, tengo el subscribe y tengo el filter. ¿Qué va a ser el filter? Lo vemos ahora. Nos venimos abajo. La función, que va a ser la misma. Y aquí lo que hago es que, oye, fíltrame los que la variable del sonido este sea mayor de 4. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos realmente muchos. Pero estáis viendo que solamente en el onData de la función que le pasamos, solamente realmente está pintando los que cumplen la condición. ¿Vale? Entonces, no tenemos que añadir complejidad a esa función que nosotros le pasamos al observable en el onData, sino que podemos partirlo y podemos hacer que esa función esté aparte. Si hacemos que esa función esté aparte, podemos hacer una función mucho más funcional, mucho más pura. Podemos hacer que esa función además sea testeable, que sea distinta de la otra y que no tenga más responsabilidad de la cuenta, ¿vale? O sea, lo que sería una buena programación. Entonces, ¿qué sería ese filter que hemos añadido aquí abajo, que realmente es una función? Pues, como hemos dicho, si los observables son funciones, lo que va a coger realmente es esa función. El subscribe, lo que pasa por aquí es el dato en el next, que sería cuando le está llegando el valor, y lo que hace que es, pues con el valor que le está llegando, que sería el sonido del león, va a coger y decir, ejecuta la función que yo te estoy pasando como parámetro. Ese parámetro es el cuando abajo hace el punto length mayor que 4, ¿vale? Entonces, esa condición la está ejecutando. ¿Y qué es la salida? Pues lo que nosotros queramos, ese comportamiento que queremos modelar. En este caso es que sea mayor de 4, pongo la cadena. Si no es mayor de 4, no hago nada. Si no devuelvo nada, o sea, si no entro por aquí, pues ya está, no, ahí se acaba. Por eso no me llega para cuando la cadena, cuando el sound es pequeña, es menor de 4. ¿Sí? O veo muy callado, voy muy deprisa. Sí. Sí. Perdón, ¿cuando uno qué? Si el de, es que vamos a llegar a otra parte en la que vemos cuando tengo un ejemplo preparado para ver esa. Sí, sí, no te preocupes, ahora lo vemos. Vale. Esa parte de ahí, vale. Y ahora, ¿qué pasaría si yo aquí, por lo que sea, este filtro, o sea, perdón, el filtro lo quiero aplicar, pero todavía no me quiero suscribir? Si yo ejecuto esto, ¿qué pasaría? Nada, explota el mundo, 7, nada, efectivamente nada. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, que los observables son lazy y como es una función, si yo no llamo realmente, no se produce lo que hemos visto ahí, de que no llama a la función, ¿vale? Entonces, son lazy, no se ejecuta, no hacemos nada. Muy importante hacer la suscripción, porque hay problemas de, oye, que no llega, es que no estoy suscrito, ¿vale? Y si lo podemos comentar. Ahí lo tenemos, y si comentamos el filtro, ¿vale? Llegan todos. Vale. Entonces, si ya entramos más propiamente en la librería de observables, pues tenemos muchas formas para crear los observables. Desde lo que sería pasarle directamente la función, más parecido a lo que hemos estado haciendo ahora, lo que pasa que normalmente a lo mejor no es lo más típico que nos podemos encontrar, pasándole valor, un array, etcétera. Muchas maneras, ¿vale? Es cuestión de ver un poquito los ejemplos, que eso en concreto no es de lo más complejo de la librería. Las suscripciones. Cuando nosotros no hemos suscrito a un observable,
podemos querer no recibir más datos, ¿cierto? Entonces, esa suscripción va a ser el objeto que nos va a permitir a nosotros, en un momento determinado, de suscribirnos. Y muy importante, ¿vale? Bueno, el muy importante viene ahora, me lo he saltado. ¿Cuándo termina la suscripción? Bien, porque el consumidor directamente dice, oye, yo me piro de aquí, así yo me piro, pues ya está, no voy a escuchar nada más. Bien, porque se ha completado, si no hay nada más, ¿qué sentido tiene ahí seguir enganchado? Nada. Y luego si se produce el error, ¿vale? Sobre este último caso del error, hay mucho más porque hay operadores explícitos para gestionar el error, para que no se termine. O sea, es muy complejo también esa parte. No voy a entrar más en detalle, ¿vale? Solamente quedaros con la idea de cuándo se produce la desuscripción. Entonces, ¿cuál es el método más importante? El de suscribirse, ¿vale? Y por si no quedara claro, por favor, no olvidéis de suscribiros. Al fin y al cabo, si se va quedando eso en memoria, al fin y al cabo podéis tener problemas de memory leak, ¿vale? Entonces, podemos tener, además del observable que nos llegaría cualquier tipo de dato, podemos tener una especie de observable que es a la vez observable y observador, en el sentido de yo puedo estar observando, pero además puedo emitir valores, ¿vale? Concepto ahí un poquillo extraño, pero ahora con el ejemplo vais a ver en qué consiste. Posiblemente estaréis diciendo ahora cómo, qué es lo que está contando, pues vamos a ver en qué consiste. Hace una especie de pequeña como máquina de estado en la que desde distintos puntos de la aplicación vamos a ir enviando como topic, y en función del topic vamos a realizar una acción, ¿vale? Un segundo. Vale. Vale. Yo quiero que si por lo que sea, cuando el usuario pincha aquí, digo, quiero que la mire en los ojillos, que es lo que va a escribir, ¿vale? Entonces sería un estado escribiendo, o sea, bueno, o va a escribir. Si yo empiezo a escribir, quiero que se le muevan los ojillos, va a ser escribiendo. Si yo me cambio a la contraseña, mi máquina de estados, por decirlo de alguna manera, va a cambiar a, oye, no mires, ¿vale? Y si yo termino aquí de escribir y me salgo fuera, es, oye, vuélvete al estado normal, ¿sí? O sea, un poco chorra, pero oye, tenemos distintos estados. Puedo entrar en uno, puedo salir, puedo entrar. Como además la longitud de la cadena está aquí, creo que el ojo está un poquito más para allá, pero por la resolución y tal. Pero bueno, más o menos. Sí. Es como Carmen de Mairena, que se sale así, ¿no? No, es Carmen de Mairena. Bueno, no sé cuál era, la de. Vale. Entonces, ahí veis un poco cómo va reaccionando en cada evento. Dato que yo lo voy pasando. Tenemos aquí el ejemplo. Lo saco en un momentillo para que veáis. Aquí. Vale, yo tengo aquí este objeto que es un subject. Vale. Que es un subject. Y me suscribo a los valores que se vayan emitiendo. Donde puede ser el estado normal. El estado está escribiendo el email. El estado está escribiendo para calcular luego la posición. Para que se quite los ojos, o sea, que se quite las manos del ojo, y para la contraseña, ¿vale? Al fin y al cabo, esas funciones están abajo. Todo este código también luego estará publicado y demás. Pero simplemente para que quiero condensar ahí en esa parte, que incluso puedo minimizar esto, ¿vale? Para que veáis cuál es esa pequeña máquina de estados que estamos modelando en función de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo llegan esos valores a este state machine? Lo tengo aquí. Pues cuando pillo el foco del campo de contraseña, lo que voy a hacer es un next, es enviar un dato. ¿Y qué es lo que estoy enviando? Ese topic, ese password. Y cuando llega al otro sitio que está observando la estructura al campo que recibe, que sería el valor que recibe el password, actúa en consecuencia. Si lo que envío es un discover, entraría por aquí. Cuando envío
por ejemplo, aquí el email o el normal porque he perdido el foco, pues entraría por email, por normal, etcétera, ¿vale? Iría actuando en consecuencia. Pero realmente, si os fijáis, de variables, bueno, estas son otras que yo me he montado ahí para poder hacer las animaciones y demás, pero realmente, ¿cuáles son las que nos interesan? State Machine. Y sobre esa hago el observar y hago el observado, por decirlo de alguna manera. Hago de productor y de consumidor. ¿Vale? Más o menos se ve. Aunque sea, soy pesado. Vale. Vale, tenemos distintos tipos. No quiero entrar más en detalle. Vamos ya con... para que haya tiempo al final de preguntas, pero bueno, lo podéis leer porque la diapositiva también estarán colgadas. Vale, hay operadores montones. Cuando digo montones, creo que eran como 50, 60, una cosa así, tipo de operadores. Igual que hemos visto el filter, pues como eso, otros 40 y pico, 50 y pico, ¿vale? Y lo hay de muchos tipos, desde creacionales, para hacer filtrado, para hacer transformaciones, combinaciones, incluso lo que comentábamos antes, de que hay operadores explícitos para hacer un error handling. Cuando yo hago a lo mejor una petición de un HTTP, si me falla, quiero que haga una serie de reintentos, quiero que se espere un tiempo antes de hacer otro reintento, ¿vale? Hay montones de operadores, y solamente hablar de operadores nos daría para otra charla, ¿vale? Entonces, lo mismo, como hemos visto con el filter, que era una función, pues ya veis que es una función que va a devolver un observable, porque podemos hacer encadenamiento. Yo puedo hacer un operador filter y nadie me impide a mí volver a llamar tres veces al filter con funciones distintas, o una más compleja o distinta, ¿vale? Entonces, pero básicamente, para que veáis un poco de forma de manera más gráfica, sería el observable, que se lo paso al operador, que sería nuestro león en ese caso. El operador, que sería, oye, voy a hacer un filtrado. ¿Cuánto es el sonido, la longitud del sonido que está haciendo ahora mismo? Tanto. Pues si realmente cumple la condición, se lo paso al siguiente. ¿Vale? Los diagramas de canicas. Hay gente que le gusta, gente que no. Yo los comento porque hay una... Ahora os paso una página de una referencia que puede ser bastante, bastante útil. Los eventos que van llegando a lo largo del tiempo. Cuando el string termina y a partir de ello no se va a producir ningún evento más. Y luego que ha ocurrido un error. Eso de manera gráfica. Lo tenemos en... Vale, aquí. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo... Bueno, el... Ah, me vale este. Vale, yo quiero mergear esos dos strings. Uno que me viene, yo que sé, de donde sea, y otro que viene de otro sitio, y yo los quiero mergear en uno solo. Entonces, esa salida va a ser el mergeo de los dos. Y aquí podéis ver que podéis trabajar con ellos para entender un poco cómo trabajan. Aquí podéis ver operadores. Todo esto son operadores. O sea, hay unos cuantos, ¿vale? Eso sería para que, si tenéis curiosidad, que lo podáis ver tranquilamente, por eso, porque daría para mucho. ¿Algo por ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Y ahora vamos a ver un ejemplo ya un poquito más integrado, en concreto en una aplicación Angular, para ver también cómo trabaja dentro del framework, porque es uno de los que un poco lo puso más de moda al tenerlo cuando se reescribió el framework, empezó a meter la reactividad en todo el core, y para acceder a muchas partes accede a través de reactividad. Paro este. Y ya estamos terminando, ¿eh? Lo digo por si alguno se tiene que ir despertando. Vale, ¿qué tenemos aquí? Uy. No. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una cabecera donde típicamente podemos tener un login, un botón de login, un componente, otro componente, otro componente y otro componente. También, gracias a la reactividad, nosotros podemos hacer comunicación entre componentes, estar suscrito o observar un cambio a lo mejor en el login, que es justamente lo que vamos a modelar aquí. Si yo le doy aquí al login, vamos a simular como que se produce todo el proceso y tal, pero por simplificarlo, va a cambiar el estado. Espera, lo he hecho un poquito para acá. Si yo le doy ahora al login, lo que me dice
Este componente, como está observando ese cambio, ya ahora está logado en algún sitio, en algún servicio y demás, ahí tiene toda la información del logado. Entonces, él, como está suscrito, le ha llegado en esa ondata que veíamos, le ha llegado, oye, está la información logada del usuario. Pues, ¿qué hago? Logado y pinto la información. Este componente también está suscrito a esa misma fuente de información, a ese punto único. Entonces, por lo que sea, este componente lo único que necesita es decir, oye, pues está logado. Este pinta esos dos datos y este componente dice, oye, pues aunque estés logado, todavía no tienes privilegios suficientes para que yo haga algo, para que yo haga una petición o para que yo te muestre algo, ¿vale? O sea, tenemos ahí cuatro componentes distintos que están accediendo a la misma información o a la misma estructura de datos y cada uno reacciona y actúa de manera independiente. Si yo hago un logout, volverían al estado original. Pero ¿qué ocurre con el componente 2? Que se queda igual, ¿verdad? Lo vuelvo a hacer, le vuelvo a dar a login, todos actúan, pero ese no cambia. Este dice que no está logado, este dice que ya se ha deslogado, pero ese no cambia. ¿Por qué? Cerrar aquí, cerrar aquí. Porque el componente 1 está suscrito, ¿vale? Y cada vez que se produce un cambio, simplemente lo pinta por pantalla el estado. El componente 3 hace lo mismo, se le llega la información y actúa en consecuencia, que en este caso, como era el de la derecha, no hace nada. La cabecera dice que esa información es la que va a pintar y ahora llegamos al que no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque como ha hecho un unsubscribe, ya le da igual los siguientes cambios que se produzcan o los siguientes eventos que puedan llegar. ¿Responde más o menos eso a tu pregunta? Entonces, por muchos cambios que pueda seguir habiendo, no te habré pillado dormido, ¿no? Entonces, con todos los cambios que pueda haber sobre el estado de login del usuario, a este ya le da igual. En el primer momento que se logue, ya los demás lo ignoran, ¿vale? Pero los demás lo siguen escuchando. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por ahí había alguna pregunta? Vale, no, que había visto ahí una mano, no sé si era que termine ya o algo. Sí, estoy ya terminando. Era coña, pero era la verdad. Vale, y entonces, en este caso en concreto, que es de lo más conocido de Angular, pues está metido en un montón de cosas, ¿vale? Entonces, la implementación de Redux, si conocéis el patrón, también se apoya muchísimo en esto para hacer todo el trabajo con el store. Yo pongo un dato y todo el mundo que está suscrito recibe automáticamente las actualizaciones sobre ese modelo. Vale. Hay muchísimas más cosas todavía, incluso que ni siquiera hemos nombrado, pero simplemente para que sepáis que todavía eso le queda. Hay mucha chicha que rascar. Y las conclusiones es, oye, que eso mola. ¿Vale? Aunque parezca duro, aunque ahora sea muy condensado, aunque ahora a lo mejor hayamos ido deprisa, pero es que da para mucho, pero mola, ¿vale? Entonces, los ejemplos y demás que hemos visto van a estar subidos, están subidos ahí. La ley también la colgaré, la linkaremos también con la presentación. Y si tenéis alguna pregunta, y si no, pues gracias. Dime. Yo tenía una pregunta. Cuando tú estás usando observables y, por ejemplo, tu componente se re-renderiza y a veces te olvidas de suscribirte Bueno, del observable. un matiz. En ese caso, en el caso de Angular, digamos, no va a re-renderizar todo, sino que solamente actuaría sobre la parte que estás cambiando. Vale. El tema es cuando tú te olvidas de suscribirte a un componente, ¿conoces alguna herramienta en la que tú puedas ver qué streams se te quedan abiertos? Herramientas así como tal no, sería simplemente utilizar la dev tool por ejemplo, del Chrome y ver un poco dónde se te están yendo y tratar de un poco entender que eso puede ser a lo mejor un observable que te has dejado por ahí. Pero así Vale. como tal, no conozco ninguna. O será que soy más artesano y ahí a cuchillo. ¿Alguna otra pregunta? Si tenéis luego otra que no queréis hacer aquí o lo que sea, o me paréis por el pasillo lo que queráis, sin problema, ¿vale? Muchas gracias. Vale, perfecto.